Estamos en contacto con Fernando ya. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Julio, Leo y Sabri de este lado. ¿Todo bien? Todo bien, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Acá, bueno, esperando conocer un poco más acerca de Faro TV. ¿Cómo surge? ¿Hace cuánto? ¿Dónde están? Sí, bueno. Es muy largo el tema de complejo. Nosotros iniciamos esta experiencia el 9 de diciembre del 2009, antes de que salga la ley de medio, unos días antes nomás, porque, digamos, en cierta forma veníamos participando con diferentes colectivos en lo que era la formación y el impulso de la ley de medio. El movimiento audiovisual veía esa necesidad y, bueno, a partir de ahí empezamos a impulsar por una nueva ley y, bueno, se constituyó Faro en el 2009. Muy bien. Y el objetivo, bueno, esto, ¿no? Poder brindar otra comunicación, básicamente. Nosotros somos una televisora comunitaria, digamos. La forma de hacer televisión comunitaria, como lo dice la palabra, es a través de toda la comunidad. Sí. Nosotros tenemos un ciclo de talleres todos los años, a fin de año. Son talleres totalmente gratuitos, impulsados por gente de universidad, profesores. Y la idea es, de esos talleres, generar un semillero donde aquella persona que quiera saber cómo utilizar una cámara, cómo escribir un guión, cómo llevar adelante un programa de televisión, puede hacerlo sin dificultad. O sea, la idea básicamente es que la población en general pueda tener las herramientas necesarias para poder comunicar todos los hechos y acontecimientos que suceden. Desde Faro lo que hacemos es generar estos talleres en una experiencia teórica y después, al final de los talleres, realizamos unas prácticas con los programas que ya están, para que la persona que nunca usó una cámara pueda usarla al lado de una persona que ya viene trabajando en un programa. Nosotros tenemos varios programas, tenemos programa de cocina, tenemos noticiero informativo, ahora estamos trabajando sobre un ciclo de cortos de Chaplin, y bueno, estamos abiertos a cualquier propuesta que sea de interés general. Seguro, seguro. Bueno, es laburar con la gente, ¿no? Y mostrarles también que está al alcance de todos poder hacer un producto, poder pensar una manera de contar algo, ¿no? Si tenés algo que decir. Sí, básicamente es romper un poco con esta idea de que durante muchos años los medios convencionales son solamente los únicos que pueden informar. En el caso mío, yo soy actor titiritero y siempre quise trabajar en televisión y hacer televisión. Nunca tuve la posibilidad de los medios convencionales, entonces esta es una manera de decir, bueno, si no tengo la posibilidad ahí, voy a generármelo yo por mis propios medios. Básicamente es un poco eso. Seguro. Es que la gente pueda expresarse, pueda hacer televisión, no es difícil. Lo único que, bueno, básicamente hay una organización, un esquema organizativo que se debe saber y llevar adelante. Fernando, ¿con quiénes trabajan? ¿Trabajan más bien con adolescentes, con adultos? ¿Y ustedes cuántas personas son? ¿Cómo se organizan? ¿En qué barrios o en qué lugares trabajan? Nosotros anduvimos por diferentes lugares, llegamos a tener dos estudios. Lamentablemente, digamos, por diferencias, digamos, Faro TV es una televisora que no se caracteriza por estar con ningún partido, ninguna organización política. Digamos, la idea es generar la pluralidad de voces, o sea, estamos abiertos a todo tipo de políticas. En este tiempo fuimos construyendo con diferentes organizaciones y en el tiempo eso también hace de tener ciertos recelos, digamos, o sea, de querer siempre llevar a Faro bajo una bandera. Y como tenemos esta idea básica de raíz de no identificarnos con ninguna bandera, siempre terminamos rompiendo con estas organizaciones. Entonces fuimos mutando. Como decía antes, tuvimos dos estudios, por diferentes problemas. Hoy no tenemos ningún estudio y estamos funcionando en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, que está en Alsina 1744 en Congreso. Ahí es donde damos los talleres, ya estamos preparando los talleres para octubre aproximadamente. Nosotros nos juntamos todos los sábados por la tarde y funcionamos en forma asamblearia. O sea, todas las personas que quieran acercarse y participar lo pueden hacer y pueden tener una voz. Ahí pueden ver cómo funcionamos. Básicamente, las personas que se suman al canal son muchas personas que vienen trabajando en el ámbito cinematográfico, que estudian en facultades, o no, quizás también hay una persona que solamente le interesa ser reportero y, bueno, puede acercarse también. ¿Y cómo lo recibe el público? ¿Cómo lo recibe la gente? ¿Tienen idea de eso?
Nosotros en un momento tuvimos un transmisor y una antena, salíamos por aire, como era antiguamente, antes de que exista el cable, y salíamos por Canal 5. La repercusión, digamos, en la gente era muy baja porque es muy difícil que la gente saque el cable para poner la antena como era antes. Claro. Hicimos una experiencia de hacer una especie de censo en el barrio, o sea, también contemplemos de que la antena tiene un radio de 5 kilómetros, y bueno, era muy baja la audiencia que teníamos. Entonces decidimos empezar a transmitir a través de internet. Digamos, ahora tenemos, o sea, le damos mucha manija a los programas a través del Facebook, publicamos en YouTube, o sea, trabajamos más que nada por esa vía. Y bueno, en el movimiento, digamos, como ya hace varios años que estamos en todo lo que es audiovisual, la gente básicamente nos conoce, sabe la experiencia que hacemos. No somos la única televisora comunitaria que existe, sí, hay otras televisoras comunitarias que también vienen haciendo experiencia y en cierta forma nos venimos juntando con ellos también como para poder intercambiar conocimientos, ¿no? Y crecer. Entre los productos, bueno, por lo que estuvimos chusmeando también, muchos cortos, ¿no? Muchas historias que van apareciendo de la propia calle, ¿no? Sí. En los talleres del año pasado, cuando finalizamos los talleres, siempre lo que hacemos es armar una propuesta en conjunto con todos los participantes y llevamos adelante esa propuesta. Y el año pasado estuvo muy interesante porque surgieron como 7 propuestas y llevamos adelante una que era realizar un corto en una calle, ¿no? O sea, ver qué diferentes sucesos pasan durante el día en una sola calle, o sea, la mañana, la mujer que lleva a los nenes a la escuela, a la tarde, diferentes situaciones, cómo puede cambiar una misma cuadra en un día. O sea, más que nada estas son experiencias que realizamos piloto después de los talleres para poder amigarse con la cámara, con el guión y con la dirección, producción y todo lo que compete a hacer un programa. Qué bueno, ¿no? Y se ve que es muy profesional, aparte el laburo, ¿no? Muy muy bueno, en todo, se puede hacer algo de calidad, quiero decir, no afuera de estas grandes estructuras mediáticas y bien al alcance de la gente, ¿no? Laburar bien cerca de tu comunidad, eso es lo mejor, me parece, también de todas estas experiencias, ¿no? Sí, esa es un poco la idea también. Básicamente tratamos de hacer programas de calidad, no queremos que sea algo de hacer por hacer, sino que sea algo de buena calidad. Invitamos a todos a que vean los programas. Y la idea es que no exista una sola televisora comunitaria, sino que haya muchas televisoras comunitarias, que cada barrio tenga su televisora comunitaria. Y si hay personas que están escuchando el programa y que les interesa realmente, que no duden en contactarse con nosotros, que nosotros estamos dispuestos a poder darle todas las herramientas y conocimiento que tenemos para que eso suceda. ¿Cómo es el contacto y cómo pueden ver también, no? En definitiva. Sí, el mail nuestro es farotv@gmail.com y simplemente entrando a Google y poniendo Faro TV, ahí pueden entrar y acceder a toda nuestra programación. Directamente, ahora bueno, lo que estamos haciendo es empezando a investigar un poco el tema del sistema Android por celulares. Sí. Entonces la idea un poquitito es de que cada persona sea un notero, un reportero en la calle, ¿no? O sea, con este sistema se puede llegar a transmitir en vivo desde cualquier lado a través del streaming. Eso es un poquito lo que estamos investigando ahora. Hay mucho todavía por recorrer, pero bueno, nosotros seguimos investigando y tratando de crecer día a día. Pero aparte está, viste, planteado de esta manera, que es como pienso yo que se va a ir desarrollando la comunicación, va viendo plataformas, ¿no?, al estilo Netflix, o también cuando las series se hacen y quedan subidas, ¿no?, a internet. Me parece que es la forma, ¿no?, después de que el televidente o el oyente para nosotros después pueda escucharlo cuando tenga ganas, pueda verlo cuando tenga ganas, y en esto, ¿no?, que planteas vos del celu también, quizá en un viaje de colectivo o en una espera de algo, puede estar ahí consumiendo, viendo su producto, ¿no? Sí, tal cual. Y aparte informarse de las cosas que suceden, que muchas veces los medios convencionales no informan. Y quiero aprovechar un minuto del espacio también para, bueno, avisar que ayer, el día de ayer, tuvimos un acontecimiento muy feo, que fue, digamos, el
la gente de Antena Negra, que es otra televisora comunitaria que funciona en Capital. Sí. Desde marzo vienen investigando el funcionamiento con un transmisor digital. Este transmisor transmitía, digamos, por el canal 20 digital, y resulta ser de que es el mismo canal que usa una compañía de, digamos, de recaudación de caudales, y bueno, aparentemente por el poder que tiene esta compañía se generó toda una causa, vino la policía y decomisaron los equipos de esta televisora. O sea, aprovecho este espacio, sí, también, bueno, para informar, y pueden ver la nota que nosotros hicimos directamente en Faro TV. Sí, además acá lo que denuncia es un pacto entre la Policía Federal y la Comisión Nacional de Comunicaciones. Justo estábamos por abordar este tema, pues nos llamó mucho la atención, algo bastante llamativo. ¿Y cuál fue la actitud? Si tuvo algún tipo de participación para evitar esto, o acompañando el AFCA, por ejemplo. Con el AFCA nosotros no, o sea, para entender un poquitito, nosotros nos venimos juntando desde la época desde que estaba Mariotto, desde cuando salió la ley, directamente venimos charlando, nunca se supo cómo se iba a aplicar la ley, acompañamos todo el proceso, después de eso se fue Mariotto, vino Aragón, empezamos de cero de vuelta, se fue Aragón, vino Sabatella, empezamos de cero de vuelta. Y nunca tuvimos una contestación, digamos, algo que se adecue a la realidad de los medios comunitarios. O sea, la ley, si bien dice que el 33% del espectro audiovisual corresponde a las televisoras sin fines de lucro. O sea, nosotros entramos dentro de esa categoría. Eso por un lado. O sea, que todos estos años desde que la ley se aprobó nunca tuvimos una respuesta positiva. Siempre fuimos a perder el tiempo, básicamente, en el AFCA. Y bueno, ayer se terminó de demostrar que realmente está la ley, pero la ley no se cumple, porque si bien gente del AFCA se acercó a ver lo que sucedía con los compañeros de Antena Negra, pero no dieron una respuesta o un acompañamiento positivo a lo que estaba sucediendo. Claro. Sabiendo cuando el AFCA es la autoridad máxima en lo que compete a todos los temas audiovisuales, o sea que en este caso la orden de allanamiento se hizo a través de un juez y sin consultar al AFCA, que es la autoridad máxima, digamos. Totalmente, totalmente. Fer, bueno, muchísimas gracias por este tiempo y queda el contacto, y me gustaría algún día poder caminar un rato juntos y ver lo que van haciendo ahí en el propio barrio, ¿no? Bueno, muchas gracias por tenernos en cuenta, y estamos a disposición para lo que necesiten, y cuando quieran, ya, no hay ningún problema. Dale, lo mismo para vos, ¿eh? Un abrazo. Buen día, gracias. Fernando, entonces, de Faro Televisión Comunitaria, que tiene su Facebook, tiene su página, podés ponerte en contacto con ellos si te interesó, si podés quizás desarrollar algún producto, decir, bueno, quiero laburarlo con los pibes o en mi organización, ¿por qué no? Desde ahí entonces te podés parar y convocarlos, está bueno lo que hacen.